¿Cómo les van tanto tiempo? Hoy tenemos una película maravillosa. Sí. Ay, quiero mandar un beso a toda la gente que me sigue vía Twitter, vía Facebook. A todos ellos les quiero un beso enorme cuando me ven por la calle. Me dicen, ay, cómo me lloro con tus películas. Sí. Todo el mundo me dice eso. Hoy, antes que nada, con matecito, hoy el permitido que tenemos. Guiso de mondongo. Un poco de poroto y risotto para tirarte unos pedos. Uy, no puede faltar a la tarde unos matecitos, ¿no? Ay, me quemé la puta madre. Ay, me quemé. Bueno, unos matecitos. Hoy no, nada. Porque la dieta. ¡Cómo me encanta el mate! Sí. Bueno, antes que nada vamos a leer los emails. ¿Sabes cuántos emails tenemos? Vamos a leer. Hoy tenemos unos emails. Son 10. Un montón. Gracias a toda esa gente que me ven, que me escriben. Me mandan sus películas, me mandan millones de cosas, me mandan saludos. A veces me dicen, ¿cuándo vas a pasar la película de No forrees a tu hermana? Un peliculón que te hace llorar. Voy a leer uno de los 10 emails. Uno dice, hola Virgil Cago. ¿Cómo estás, hermosa? Todas las noches sueño contigo. Y cada vez que me despierto, aparezco. Gracias, gracias. Es largo. Es largo, es largo. No me voy a leer. Claudio de Berazategui. Claudio, te quiero. Te quiero, Claudio, gracias. Después pasamos el email, Claudio. Después tenemos otro. El número 15. El número 15 dice, Petting, me encantan tus pelis. Quiero que pases un clavado más allá del cielo. Qué peliculón esa. Un clavado más allá del cielo. No, 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 no. Un beso a Rosa del Aspe. Rosa, 78 años. Rosita. Bueno, ya leí todos los emails. No leo más. No leo más porque todo lo demás son saludos a todos, a Claudia Martina, a Pablo, a Sebastián, a Micaela, a Roberto, a Griselda, a Peti y a la. Ay, ah, al Avero de. Al Avero. Un besito a todos esos que me siguen. Bueno. Como siempre, tomando matecito, hoy tenemos una. Un peliculón. Sí. Vamos a hablar. No puede faltar el cuchito. Para una peli no puede faltar el cuchito. Ah, me siento en mi mundo. Sí. Hoy vamos a hablar, les voy a contar un poco de la peli, de qué se trata. Ah.
Esta película va a ser muy triste. Se trata de una nena que nació con su familia, felices, cuatro hermanos, padre y madre. De los cuatro hermanos, tres fallecieron. La madre los ahorcó. Ella crece en un lugar de mentiras. De mentiras. Va creciendo y a lo largo de los años se da cuenta de que ella es adoptada. Ella, alrededor de esa mentira, crece feliz. Feliz. En un tiempo ella, el padre fallece, ella lo empuja. Lo empuja del árbol. Ella nunca dice. Ella no le dice nada. Lo entierra. Sin autopsia. A lo largo de estos años, queda con el hermano y la madre. A la madre le agarra un ataque. Sí. Pero un ataque de corazón. Un ataque porque la ve a la nena en un bache de corpión sacándose fotos para el Facebook. La entierra también. Ella sufre mucho sin contar la verdad. Ella se queda con el hermano se hace cargo de ella, sí, se hace cargo. A pasar los años el hermano, sí, se hace cargo, el hermano. La chica empieza a ponerse un poco más provocativa. Escucha a Dele. Adel, qué temazo. Qué temazo, director. El hermano la viola. El hermano la viola. Porque la ve muy cachonda. Pasan los años y ella le pega cuatro tiros en las pelotas. Es bastante fuerte la historia. Es hermosa. Van a quedar encantados. Sí. No me voy a desviar. Le pega cuatro tiros, como decía, en las pelotas. También lo entierra en el jardín de la casa. También, en el jardín de la casa. Ella crece. Ella un tiempo sale a bailar. No se da cuenta y la atropella. Ella despierta que estuvo en coma 2 años. Se da cuenta que queda inválida. Queda inválida. Queda en sillas de ruedas. Al poco tiempo ella regresa a la casa, solita. Solita, empujando su sillita de rueda. Es inútil porque no puede hacer nada en la casa. No puede hacer más nada. Ella, al que llega a agarrar agua de la sed, se le cae un botellón en la cabeza.
sangrando. Pone su silla de ruedas en marcha. Pone primera y va al médico. Le hacen un tajo en la cabeza. 15 puntos. Maravilloso. Queda pelada. Pero ella sigue adelante con su vida. Sigue adelante. Al poco tiempo, ella tomando sol, tomando un rico refresco de limonada, pasa un paseador de perros. Ella se enamora de esa persona. Cuando ella ve que, cuando él ve que ella lo ve muy cachondamente, se acerca con los chihuahuas. Y no se da cuenta que lo de ella había un Rottweiler y le muerde la pierna. Sí, le muerde la pierna. Ella quedó penetrada, quedó encandilada con la mirada del hombre, de ese muchacho tan bello, que no se da cuenta que el perro le arrancó las dos piernas. Porque al ser inválida, no tenía sensibilidad. Termina el puchito. Cuando realmente el muchacho quedó media vista. El muchacho se va. Ella ve sangre por su cuerpo. Se dio cuenta que no tenía las piernas. Puso quinta. Y fue al médico. El doctor la miró con esa mirada tan profunda. Y el médico pensó, esta piba está mirada por los dinosaurios. Pero aún así, ella siguió adelante con su vida. Siguió adelante. Se mudó a la Villa 21. A la 2014 llegó. Ella empezó una nueva vida. Empezó a trabajar en la casa, haciendo zapatos. Pero ella con su silla de rueda la fue tuneando poco a poco. Ella en esa fábrica se enamora de un chico tan guapo que ella vio que el chico le daba vuelta la mirada, le pasaba por al lado, y ella pensó que por su dificultad no iba a tener amor. Cuando una vez se choca con ella, él le pregunta cómo se llama. Ella le dice, María Dolores. Y ella le pregunta a él cómo se llama. Y él la quedó mirando. Miraba desorbitadamente. Ella se dio cuenta que él era ciego, sordo, mudo. Al poco tiempo ellos se terminan casando. Él siendo ciego, no se daba cuenta de las dificultades que ella tenía. Y ella siendo sordo y sordo y mudo y ciego, siguió adelante con su vida, sí. Voy a tomar un matecito, porque esto la verdad que me sube. Pasan los años. Él la mete en las drogas. Pero ella por amor siguió adelante con las pastillas. Inyectándose.
Al poco tiempo él fallece. Él, sin darse cuenta, cae de las escaleras. Pobre muchacho. Es una historia muy fuerte, gente. Ay, me quedó un verde. Un verde, un verde acá. Ella ya está. Quedó sola en la vida. Uno piensa, ella tiene que matarse. No. Ella fue fuerte. Fuerte fue, fuerte, sí. Ay, me fumo un puchito porque me baja, viste, como la presión. Al poco tiempo ella, al quedar sola, desorbitada, le llega la poli. La ven así, tan demacrada, tan ojerosa, sin piernas. Ella sin ganas de hablar. Con un tajo acá, que rajaba la tierra. Ese tajo. Pero era ella. Ella salía al mundo y decía, acá estoy yo. Llega la policía. La empiezan a investigar. De cabeza a rodilla. Porque le faltaba entrar en izquierda. De cabeza a rodilla la empiezan a investigar. Y se dan cuenta que ella, en la silla de ruedas, tenía drogas. Debajo de su silla. Se había acolchonado, la había tuneado y ella tenía sus secretos más guardados allá adentro. Al poco tiempo, ella va a la cárcel porque se dan cuenta que ella era una pobre infeliz que la podían acusar de muchas cosas. De la muerte del padre, que lo tiró de ese pequeño arbolito, que era un pinito que apenas estaba creciendo. Se dan cuenta que el padre, ella poco tiempo que ella va a la cárcel, estuvo 10 años en la cárcel. Y a los 15 años se dieron cuenta que ella no mató al padre. El padre se agachó. Se agachó ese pobre padre. Y se dio con una ramita en el ojo. Sí. Ella no había matado a la madre. No la había matado. No la había envenenado. La madre, sin querer, dormida, era sonámbula. Tomó la bandina, pensando que era su vodka. También se dieron cuenta que sí, que tampoco mató al hermano. El hermano se resbaló en la bañera y los tiros se los pegó él en la sien. Qué triste. Ella, a los 15 años después de salir, con su sellito de ruedas. Y su tajo en la cabeza. Con su tajito en la cabeza. Que nunca le sacaron los puntos a ella. Ella, poco tiempo de salir con su silla de ruedas,
cuenta que vivió de mentiras. Que la vida de ella fueron causas, dolores, frustraciones. Que ella tenía ganas. Tenía ganas de que la vieran como una héroe por todo lo que pasó en la vida. Por todo lo que pasó. Cuando ella sale, la cana piensa que se está escapando. Porque ella puso quinta. Le tiran balazos. La corren. Ella asustada sale corriendo con su silla de ruedas. Mejor de yo. No iba a dos patas, iba a dos ruedas. Le rajan un tiro. Le pegan un tiro en la espalda. Después se dan cuenta que a ella le dieron la libertad. Sí. Cuando llega a su casa ve que está toda desorbitada. Ve recuerdos de su madre, padre, hermano, su fiel marido ciego sordomudo. Ella no sabía qué hacer. Pasa el tiempo. Pasaron meses. Ella por querer limpiar el baño de la casa. Hace marcha atrás. Y se le cae la silla. Perdón. Se le cae la puerta y le da cana. Le da en la nariz. Ella pierde la vista. Pobre chica lo que sufrió. Maravilloso. Te recomate. Ella piensa que se le corta la luz. Ella quiso salir. Quiso salir para pedir ayuda. No se da cuenta. Abre la puerta de su sótano y cae. Al caer, ella pierde la vida. Qué lindo tema. Al perder la vida, ella cree que se gana el cielo. Pero se gana el infierno. Ay, qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste. Qué triste la vida, ¿verdad? De María Dolores. María Dolores, la verdad que sufrió bastante en su vida. Pero es una película muy linda, muy linda. Que llega. Después subilo. La película se llama Qué triste, ¿no? Dolores desgraciada. Perdón. Dolores desgraciada la trataban por el barro. Pero esta se llama Si le digo, le va a llegar muy profundo al corazón, como se llama. La película se llama Voy a hablarte de mí. El director es
Jack Nicholson. La actriz es Gloria Trevi. Lindo tema, señor. Un película. Maravilloso. Y tú. Y bueno. Espero que les guste la película. Muy linda. Recoménsela. Ella murió, lindo dato, a los 95 años murió María Dolores. A los 95 años. Ay, que descanse en paz esa chica. En el infierno la debe pasar mal igualmente, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Va a haber más películas. Sí. Mucha gente me recomienda. Me tiran datos. Me tiran la goma, digo, películas. Un matecito. Mañana seguramente vamos a tener invitado, cambiando de tema. Vamos a tener invitado a Patrick Schwab. Viene a hablar de sus grandes películas, de sus grandes logros en la vida. Bueno, gracias a todos. Nos veremos en la próxima semana con más historias de la vida. No se olviden que mi nombre es Virginia Cago. Espero que les guste. Gracias. Un beso a Toto que está ahí. Toto que me banca todas las tardes. Esas tardes, Toto, que tomamos unos mates y un rico vinito. Para mañana no se olviden el permitido. Un rico logro. Hay que cuidar las siluetas. Bueno, gracias a todos. Quiero agradecer a... Ay, no veo un carajo. Jorge Pañales, que me mandó sus flores. Bueno. Gracias. Espero que te haya gustado la historia. Porque acá no pasamos películas. Contamos historias. De gente de sexo común. Perdón que me emocione. Maravilloso. Maravilloso, sí, maravilloso. Bueno, ahora sí me despido. Popache, subime el tema. Nos despedimos con el tema. Gracias.